Señor Ivonne, cuénteme, ¿cuánto tiempo llevan acá en la Escuela San Valentín? Este es nuestro primer año, trabajando con niños con TEL, trastornos específicos del lenguaje, y cada día tratando de que esto sea mejor, que superen el trastorno. Tenemos fonoaudióloga, las profesoras especialistas, auxiliares, todo el plantel muy comprometido con que los niños salgan adelante. ¿Y usted cómo llegó aquí a Graneros? Buena pregunta. Buscando un lugar tranquilo, seguro, un lugar amplio, porque acá tenemos bastante patio, zona de juego para los niños, comedor. Bueno, y nuestra idea siempre fue, ha sido y será nuestro compromiso, una educación de excelencia. Partir desde los 3 años con una educación de excelencia. Múltiple, porque ahora es una escuela de lenguaje. Anteriormente, esta era una escuela para niños con déficit. Y las otras escuelas de las comunas aledañas también tenían pocos niños. Entonces nosotros decidimos cerrar y que se integraran a las otras escuelas que tenían, podían darle una mejor educación a los niños, un mejor apoyo. Señor Ivón, ¿qué destacaría acá de su trabajo? De mi trabajo, el esfuerzo. Esta es una escuela con mucho esfuerzo. Y ese esfuerzo nos ha llevado a tener esta escuela, tratar de mantenerla, que cada día sea mejor. Además que tenemos el comedor con alimentación Junaep, que me gustaría que la conocieran, y con su manipuladora, todo en regla, con el Ministerio de Salud. No sé qué más decir. ¿Es el único colegio que tienen? Es el único. El único colegio. Señor Ivón, ¿cuánto tiempo lleva ligada a la educación? Toda mi vida. Y dentro Que de todo, son bastantes años, y siempre. dentro de estos bastantes años, ¿alguna experiencia, alguna anécdota que nos pueda contar? Nada, qué anécdota. Los niños son mi pasión, me encantan. Ver ese amor desinteresado que tienen ellos hacia uno. No hay envidias, no hay egoísmo. Es todo tan transparente que dan deseos de abrazarlo, de darles un beso, y ellos también hacia uno. ¿Qué mensaje le entregaría usted a sus exalumnos? Que sigan estudiando, que estudien, que es la única manera de salir adelante en la vida. Con trabajo, esfuerzo, estudio, por supuesto. Es lo único. No hay otra fórmula de triunfo en la vida. Solamente estudio y trabajo.